Muchas gracias por continuar en esta serie de diarios de carretera. Como lo han podido ver en este compilado de videos, tratamos de mostrar todas nuestras riquezas naturales, culturales y humanas de nuestro hermoso país. En nuestro video anterior compartimos también algunas problemáticas que lastiman a nuestra gente buena. Lo hacemos con la firme intención de generar más ruido en el tema para que la solución llegue pronto a estas tierras que tanto lo necesitan. Continuamos por Guanajuato, en dirección a nuestro punto central, Guadalajara, Jalisco. De esta importante ciudad, Irapuato, nosotros habitualmente tomamos dos rutas en función de tiempo y viáticos disponibles. A la primera ruta le llamamos turística, pasando por Guanajuato capital, León y después para los Altos de Jalisco. A la segunda le llamamos libre, pues nos conduce en su mayoría por caminos de acceso gratuito, por mencionarlo de alguna forma, hacia La Piedad y La Barca. Comenzamos en la primera ruta por una de las ciudades más fascinantes del mundo, Guanajuato capital. Los encantadores caminos subterráneos nos van indicando la llegada a este patrimonio de la humanidad. Esta zona de minas, donde se extrae oro y plata principalmente, es perfecta por su cimiento pétreo para estos encantadores túneles que puedes disfrutar desde tu vehículo o peatonalmente. Esta ciudad colonial cuenta con una gran variedad de hoteles con las mismas bellas características del entorno. Si vas por primera vez, no te preocupes por la asesoría para encontrar el alojamiento a tu medida, ya que en la entrada de la ciudad encontrarás personal que te orientará en este sentido a cambio de una propina voluntaria. Uno de estos asesores turísticos nos condujo a este maravilloso hotel. El Mineral de Rayas, 600 pesos, les digo que aquí en Guanajuato capital es de lo más económico que van a encontrar. Nos dieron una matrimonial y una sencilla para mi compa, la asistente, y para mí. Bueno, un baño pues ahí bastante pequeñito, pero les digo, para Guanajuato está bastante bien. Algo de lo que me gusta, este hotel yo ya lo he usado en distintas ocasiones, pero van a ver, van a quedar impactados de verdad con lo que les voy a mostrar en este momento. Ustedes van a preguntar si estoy en Florencia, si ando por Venecia, pero no, es Guanajuato, México. Vean nada más estos callejones. Impresionante. Calles empedradas, balcones altos, precisamente europeos. Vean nada más qué hermosura es Guanajuato. Una vez instalado, prepárate para caminar mucho y conocer este gran destino de Guanajuato.
En la segunda ruta nos dirigimos hacia Pénjamo, donde es paso obligado visitar la hacienda de Corralejo. Lugar de acceso gratuito, ideal para que tomes cientos de maravillosas fotos, comprar el magnífico tequila o cualquier cantidad de muy originales recuerdos. Ya estamos llegando a Pénjamo, como dice la canción. Aquí del lado izquierdo podemos ver, pues, precisamente una casa productora de tequila, donde, pues bueno, ustedes, aparte de que les van a dar un recorrido por sus bellas y coloniales instalaciones, aparte de eso, pues bueno, allá adentro pueden encontrar un sinfín de productos, tequila precisamente. Venden también, pues, vasos, caballitos, copas, dulces, incluso hasta playeras y cualquier cantidad de artículos. Pero vamos muy bien, esto ya es Pénjamo, Guanajuato, y pues continuamos. El siguiente punto va a ser La Piedad, ya en el estado de Michoacán. Pues bueno, ya estamos prácticamente por llegar a La Piedad, a unos 20 kilómetros de La Piedad, y estas son las condiciones de la carretera libre, precisamente si ustedes no quieren pagar la autopista. Nuestro siguiente destino es La Piedad, Michoacán, ciudad a la que llegaremos en poco más de media hora. Me gusta conducir esta carretera libre, pues siempre que la he tomado está en muy buenas condiciones. Dos carriles amplios, muy bien señalizada y con muchos corredores gastronómicos para que pruebes las deliciosas carnitas michoacanas, famosas en toda nuestra república. Continuamos en dirección a La Barca, Jalisco, y en Yurécuaro la carretera ya no tiene las mismas buenas condiciones que los tramos anteriores, por lo que siempre decido salir a la autopista, llegando al siguiente poblado, que es Vista Hermosa. Terminamos de pasar por La Piedad, ya dejamos atrás La Piedad, ahora vamos rumbo a Vista Hermosa, que precisamente ya es Michoacán. Esta caseta que acabamos de pasar fueron 51 pesos. De verdad que hasta ahorita, pues, no hemos gastado gran cosa de casetas, nada más pues la cuestión ahí del circuito exterior mexiquense, pero vamos bastante bien. Yurécuaro, esto ya es parte de Michoacán. El siguiente poblado ya sería el de Vista Hermosa, donde nosotros nos vamos a salir. Y aquí ya la carretera se pone un poquito, pues ya no tan cómoda como en la parte de atrás. Aquí ya no son dos carriles, es solamente uno de ida y el que regresa. Y pues bueno, aquí ya se pone un poquito más fea la carretera. No mucho, ahorita nada más por la lluvia se retrasa. Pero bueno, aquí ya tenemos la opción de irnos por Vista Hermosa. Les repito, que está a 20 kilómetros y a 100 más ya estará Guadalajara. Pues ya estamos en Vista Hermosa, Michoacán. Aquí ya en la parte trasera encontramos un señalamiento que decía entronque la autopista a 500 metros. Me parece que es ya aquí precisamente donde nosotros tenemos que desviarnos. Efectivamente, aquí está Guadalajara, Vista Hermosa derecho, Zapotlanejo ya nos marca a la izquierda. Nosotros vamos a agarrar mejor aquí Guadalajara Cuota, que precisamente es la que vemos de este lado. Y derecho nos iríamos para... Ok, Vista Hermosa y para Zaguayo. Nosotros vamos de este lado precisamente. Cuando te incorporas a la carretera de Cuota, ya estás muy cerca de la Perla Tapatía y solo tendrás que pagar 3 casetas más. Regresamos a nuestra primera ruta. Después de conocer la capital del estado, siempre acostumbro a pasar a otro par de lugares fascinantes, el Parque Guanajuato Bicentenario y el Cerro del Cubilete.
Para llegar al parque, debes salir de Guanajuato por Marfil y después en dirección a Silao. En poco menos de 20 minutos estarás en este enorme complejo turístico. De este último punto al Cerro del Cubilete son aproximadamente 30 minutos en condiciones óptimas. Asiste con toda tu familia a disfrutar de este enorme complejo cultural y recreativo de 14 hectáreas de diversión para todos los integrantes de tu núcleo. Puede avanzar de ese polín ni siquiera un metro. Ahí está, vas muy bien, ya tienes el equilibrio. Eso. No manches, esto está cañón, ¿eh? Ah, cañón, bien extrema. Ya vas muy bien, ya échale, directo. Ya voy, ya estoy concentrada. Ya llevas como 10 minutos aquí. Bueno, por fin, después de 10 minutos lo logró y ya la van a aventar por este par de cables. Llega justamente hasta allá. Es bien valiente, ¿eh? Pues bueno, ahí comentarles que yo cometí el error luego de que me puso el freno, bajé los pies. Me dolió un poco las plantas de los mismos. Ahí nada más hay que tener cuidado y pues no bajarlos de inmediato. Bueno, continuamos. La verdad es que bastante agradable. 25 pesos cada quien. Incluso incluye hasta la tirolesa. Bastante, bastante bien. Vamos a seguir recorriendo este impresionante parque. Continuamos ahora a donde la vida no vale nada, León, Guanajuato. Salimos del parque en dirección a Silao y después en dirección a León. En poco menos de una hora ya estaremos en la tierra del zapato. Ya estamos en León, la tierra del zapato, la tierra de la piel y del zapato. En este momento estamos en Boulevard Torres Landa. Precisamente cuando venimos de acá del estado de Jalisco, todo derecho nos va a llevar a Boulevard Adolfo López Mateos, que es precisamente donde está el Estadio de León, y pues muy cerca de ahí ya la central de autobuses, cerca de la central de autobuses, pues ya prácticamente están todos los mercados de zapato y de piel, las plazas también. La tierra del zapato, donde la vida no vale nada. No, en esta actualidad sí vale mucho. Pero bueno, vamos a decirles en este video precisamente dónde comprar el zapato. Si ustedes nunca han venido a esta bella tierra, les vamos a decir los mercados, los diferentes mercados de ropa y de calzado aquí en León, Guanajuato, destacando obviamente los productos de piel. Nosotros vamos a dar un recorrido, vamos a hacer algunas compras. Aprovechamos, pues efectivamente, que andamos siempre por este lado del occidente, por este lado del Bajío, para llevar algunas cosas. Ya lo vieron en Zapotlanejo, Jalisco, pues llevamos ropa. Y de aquí vamos a pasar por zapatos.
Esta gran y cosmopolita ciudad ofrece una enorme cantidad de productos de piel, principalmente como zapatos, carteras, bolsas, sombreros y un largo etcétera. Aquí tienes opciones para cualquier presupuesto: changarritos pequeños, tianguis, outlets, plazas comerciales y grandes mercados para que compres cualquier cantidad de productos a los mejores precios. Pues bueno, ya estamos en Avenida López Mateos, Boulevard Adolfo López Mateos, donde nosotros pues ya tenemos un sinfín de opciones. El primero que vamos a encontrar aquí es la Plaza del Zapato, la Plaza de la Piel y del Zapato, donde justamente nosotros vamos a doblar, así como venimos a la derecha, para entrar a la central de autobuses, que es precisamente por esta zona donde se encuentra el calzado y la piel. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Aquí también hay vueltas continuas incluso, pero la flecha lo menciona. Vamos a enseñarles en este video pues todas las opciones que tienen para comprar accesorios, para comprar bolsas, para comprar calzado aquí en León. Ahí está ese señalamiento y nosotros vamos a dar vuelta a la derecha. En esta calle precisamente ya está la central de autobuses y pues un sinfín de calles y de mercados donde van a encontrar muchísimo zapato. Hay almacenes de descuento, almacenes de remate, outlets, prácticamente gente en sus casas que abre sus puertas para ofrecerles precisamente lo que ellos mismos fabrican en sus domicilios. Hoy más que nunca debemos consumir lo que produce nuestro país. Hay que activar nuestra economía consumiendo lo hecho en México y qué mejor con los maestros expertos del país, los leoneses. Nosotros siempre solemos comprar en los changarritos pequeños y mercados de zapatos que se encuentran muy cerca de la central camionera de León. Aquí encontrarás cientos de miles de opciones para compras por mayoreo y menudeo. Entonces, comentarles, esta es la calle Españita donde entramos nosotros para el hotel. Esta es precisamente la central y toda esta zona pues ya es donde van a encontrar el calzado. Queridos dos suscriptores, ya estamos en el área de mercados. Aquí del lado derecho está la Plaza California, la Plaza Granaditas, que es el que está allá. Entonces aquí tienen como 6, 8 mercados precisamente para que escojan. Mercados grandes donde ofertan pura piel y calzado. Después de realizar tus compras, no te puedes perder un paseo inolvidable por sus calles del centro y no dejes de visitar por nada del mundo su templo expiatorio, una verdadera maravilla arquitectónica del estilo neogótico. Lo primero que llego a hacer turísticamente a León es visitar este templo. Vean ustedes, se los voy a poner poquito a poquito para que lo disfruten. Templo expiatorio de León, Guanajuato. Vean nada más qué chulada. Aquí pueden hacer unas fotos increíbles desde este lado. Pero bueno, vamos a recorrerlo de cerca. Esta es una arquitectura neogótica. Arquitectura neogótica, repito. Que bueno, pues la verdad, en la noche hacen un espectáculo de luces. Se pone todo pues obviamente oscuro, pasan imágenes, algún tipo de proyección sobre este impresionante, pero de verdad impresionante templo. Nada más que precioso de verdad este templo. Yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, pero él no es religioso, no cree en nada de la religión y le encanta venir a este templo. Nada más la arquitectura tan bella, tan extraordinaria, pues bueno, complace a cualquiera.
Cuando se te abra el apetito de tanto caminar, no dejes de probar lo típico de León, sus guacamayas, duros con cueritos y cualquier cantidad de antojitos mexicanos. ¿Cuántos años aquí vendiendo guacamayas, güero? Soy desde el 83. Fíjese. Para este, 35 años, señora. Qué bueno, gracias a Dios. Siendo líder en el mercado de la guacamaya, patrón. Aquí andamos. Eso. Estamos a los órdenes. Muchas gracias. Gracias, señor. Vamos a comenzar con estas deliciosas guacamayas. Esta es la guacamaya. Gente de León sabrá que es una delicia. Yo voy a comenzar poniéndole limón. Y esta salsita que hoy se ve espectacular. Vamos a ponerla de a poco porque es puro árbol. Vean. Poquito, Les voy a platicar cómo me va ahorita y tres horas después. Mi asistente, yo la veo incluso hasta temblando. Tiene un poco de miedo, pánico. La verdad se me está haciendo agua la boca porque en la vida las había probado, pero dijera Jesús, tengo un poco de miedo con esa salsa. Tengo miedo. Continuamos esforzándonos en León, Guanajuato. Lo que estamos viendo aquí, este ejemplar, este delicioso ejemplar, es un duro con cueritos. La gente de Guanajuato identificará, la gente de León, que esto es una absoluta delicia. Yo cada que vengo, pues procuro comerlos. Vamos a prepararlo en este momento. Para la gente que nos ve en otros países, este es el chicharrón, precisamente es el cuero del puerquito, del marrano. Y después se le da un cocimiento y se pone a secar, ¿cierto, asistente? Cierto. Así es. Entonces, y esto que vemos aquí también es la piel precisamente del puerco, pero esto ya lleva otra elaboración. Un curtido, se le hace un curtido como lo conocemos acá en México. Pero vean, está espectacular. Sabe como una tostada. Tostada, pero de verdad la salsa me hizo hasta recordar mi adolescencia. Vean. Servicio express, caballeros. Ya llegó mi tostada de cueritos. Claro que sí. Vamos a ponerle un poco de limón. Obviamente de la salsa que pica. Sin duda alguna. Gracias, asistente. Mi asistente se encuentra un poquito indispuesta, no puede hablar porque le picó mucho. Pero esta es la causante de lo que me va a aterrar al rato en el baño. Vean. Pero uno no entiende, así es el mexicano. Aunque nos haga daño, le seguimos echando picoso. Yo estoy del 83 aquí. Del 83 aquí son que 35 años. Del 83, señor. Del 83, sí, así es. Pues gracias a Dios, mira, aquí estoy todavía. Pues ya mucha gente me conoce. Pues ya, ahí andamos, joven. Pues felicidades, bueno, tiene usted un negocio extraordinario y que, pues la verdad, habla mucho de la gente de León, de la gente buena, de la gente honrada, trabajadora como usted, que son un ejemplo para todos nosotros. Gracias, güero. Invita a la gente a que venga aquí a su negocio. Denos la dirección otra vez, por favor. Es Mariano Escobedo, esquina con Américas, enfrente del pollo. Ok, la glorieta de... La glorieta de León Moderno.